Regresar a casa por las noches va a ser mucho más seguro a partir de ahora para todas las mujeres gracias a una aplicación creada por un grupo de jovencísimos emprendedores extremeños que se llama Safe Map. Sandra, ese punto verde es donde estás tú. Sí, efectivamente. ¿Tú alguna vez te has sentido con miedo a la hora de volver a casa? Sí, la verdad que mucho, porque aparte de que soy súper miedosa, pues la situación actual pues no es la más idónea para que vayamos solas por la calle, la verdad. ¿Y cuando te has visto en una situación de esas, cómo has actuado? Pues o haces con que llamas por teléfono, o llamas de verdad, o corres, o lloras, no sabes. Ahora tenemos una aplicación, Safe Map, hemos dicho, ¿cómo funciona exactamente? Pues nosotros estamos aquí y si yo siento que me están siguiendo o me siento atacada, le doy al botón rojo y la gente que tenga esta aplicación acude a ayudarme. Lo bueno que tiene es que no solamente es para nosotras, sino que si tú te sientes también en apuros, pues puedes avisar a la gente, pueden acudir a ti. Y cuantas más personas la tengamos, mejor, porque más gente lo ve, más gente acude que esté cerca de ti. Así, Sandra, pues parece que empieza ya a acudir gente aquí, ¿no? Sí, en eso es lo que consiste. Cuanto más gente tenga la aplicación, mejor, ¿no? Mucho mejor. Muy buenas tardes, chicos. Hola, acaba de llegar una notificación de Seisma. ¿Y vosotros quiénes sois? Pues somos los cofundadores. Ah, qué casualidad, ya me lo decía. Eugenio, ¿cómo se os ocurre crear esta aplicación? Pues estábamos un día, estábamos tomando un refresco con unas amigas y nos comentaron que la noche anterior habían pasado bastante miedo porque una persona les estaba siguiendo por la calle cuando volvían de fiesta. Entonces se nos ocurrió justamente en ese momento, tanto a Fede como a mí, crear una aplicación que pudiese avisar a todo el mundo para llegar a lo más antes posible, antes que la policía. Muchas gracias, Eugenio. Fede, es lo que hablamos, ¿verdad? Cuanto más gente tenga esa aplicación, mejor para las usuarias. Claro, idealmente sería la forma eficaz de que esta aplicación funcionase correctamente sería que todos los usuarios tuviesen la aplicación descargada. Cualquier usuario de un smartphone tenga la aplicación descargada, no tanto para pedir ayuda, sino para ceder ayuda a alguien que se encuentre en peligro. No solamente una mujer en peligro, sino un anciano, un niño al que le hacen bullying, alguien discapacitado que se cae en la calle. Esta aplicación sería algo similar a pedir ayuda por la calle, pero de forma digital. ¿Y cuántas descargas tenemos hasta el momento? Llevamos en el mercado de aplicaciones 2 días y hemos conseguido 10.000 descargas. 10.000 descargas, Naim. No solo gente extremeña, ¿verdad? Gente prácticamente de todo el mundo. De todo el mundo. Tenemos visualizaciones por Sudamérica, parte de Brasil, Ecuador, Argentina, en Reino Unido, en Francia, por todo el mundo. La verdad que está siendo increíble. Gente de Estados Unidos que dice que le gusta mucho la aplicación. También tenemos hasta portugueses que quieren ayudar por Portugal, por Brasil, españoles, incluso una chica finlandesa nos habló el otro día, porque es que el vídeo ya tiene 800.000 visualizaciones y crecemos prácticamente al segundo, o sea. Mohamed, ¿qué es así? ¿Esta aplicación se la descarga un acosador? Pues nada, ¿qué va a pasar? Pues si el acosador van a ir 10 más, es peor para él, ¿no? Es pensativo, ¿no? Es pensar, no puede ir solo porque no se va a enviar, la señal no se va a enviar solo al acosador. Se va a enviar. Y otra cosa, mucha gente hemos visto por Twitter que dice, ¿y si mi ex la descarga? Tu ex en ningún momento va a saber que eres tú y en ningún momento va a saber dónde estás tú. Mucha gente dice, ¿va a saber dónde estás tú? En tu momento, no, eso no lo va a saber nadie. Eso es protección de datos. Se pueden leer la política de privacidad y lo verán. Vale, Sandra, pues muchas gracias y feliz regreso a casa. Muchas gracias. Gracias, chicos.